Saludos desde el campo municipal Bartolomé Carmona Carmonilla en Villanueva de Córdoba. Canal 54 de la televisión municipal de Pozo Blanco le lleva la pretemporada 17-18 del Club Deportivo Pozo Blanco, que afronta su penúltimo test de pretemporada. Sexto encuentro para los de Emilio José García Sosa, tercero para los de Mario Rojas, el Atlético Villanueva, el derbi de los Pedroches, el clásico en este nuevo estadio municipal Bartolomé Carmona Carmonilla, que va a coger en la segunda edición del trofeo que lleva el nombre de Carmonilla. Ahí el saludo de los contendientes sobre el nuevo y flamante césped artificial de el municipal Jarote, implantado hace escasa fecha. Vamos ya con el 11 de inicio que presenta el Club Deportivo Pozo Blanco, que sale con Ángel en portería, Serán Medina, Ángel García, Alberto Fernández, David, Juanjo, Almirón, Zara, Valentín y León. En el banquillo de la suplencia, Ariza, Carlos Sánchez, portero suplente, Fran, Manu, Romero, la nueva incorporación del Club Deportivo Pozo Blanco, Elu, Alex Cantero, Carlos Moreno, Sancho y Álvaro Pérez. Cuando vemos ahí el presidente, la gestora y el homenajeado en el día de hoy, Bartolomé Carmona Carmonilla, en el centro del terreno de juego, saludando al trío arbitral, el formado por Francisco José Caballero, como árbitro principal, auxiliado en las bandas por José Miguel Ponte Silveira y Matías Torralbo Pozuelo. Llega el capitán del Club Deportivo Pozo Blanco, el Flamenquín 14, Valentín Morales, hace lo propio Paleta, capitán del cuadro Jarote. Se va a proceder al sorteo de campo y posteriormente, pues entiendo que hará el saque de honor el bueno de Bartolomé Carmona Carmonilla. 83 años lo contemplan, jugó hasta casi con 50 años en el desaparecido Club Deportivo Villanueva. Fue entrenador, presidente en aquellos malos momentos de la crisis donde nadie quería coger el equipo. También luchó mucho por su Villanueva en las federaciones donde fuera, era el tío más fullero del mundo. Ahí está, haciendo el saque de honor. Hemos estado un ratito con él antes de comenzar el partido. La verdad es que el hombre está quejado de una enfermedad, no se acuerda de la mitad de las cosas, pero la verdad, en cuanto que le recuerda, oye, que soy fulanito, ¿te acuerdas de aquello? ¡Bum! De momento no sé si lo dice por decirlo. Lo cierto es que es toda una institución en el fútbol cordobés, el bueno de Bartolomé Carmona Carmonilla, que ven físicamente está de lujo a pesar de sus 83 años, y no fuera por esa enfermedad que se le olvida a todo. Pero bueno, desde aquí lo hemos hecho personalmente un fuerte abrazo para el bueno de Bartolomé, que no solo era un enamorado de fútbol, sino que también ayudaba a los más necesitados con Cáritas y alguna que otra organización más. Bueno, ya tenemos también el 11 de inicio que presenta el pozoalbense en Mario Rojas, que sale con Coque en portería, Schuster, Paleta, Feli, Miguelín, Miguel, Agustín, Juanito, Pedro Villarreal, Perru y Pistacho. Perru, que a entrada sale en el 11 de inicio después de que se lesionara Isidro en el calentamiento. En el banquillo, junto a Rojas, Cepas, Pedro Gañán, portero suplente, Tomás Chaparro, Moisés y Javi Pras. Ha comenzado ya el derbi del Valle de los Pedroches, el clásico Atlético Villanueva, fútbol sala cero, fútbol base cero, perdón, Club Deportivo Pozo Blanco cero. Ahí la primera bola que la quiere jugar el Club Deportivo Pozo Blanco. Valentín atrás, el balón para Juanjo, más atrás para Alberto Fernández. Hoy la novedad que presenta el Club Deportivo Pozo Blanco es la posición precisamente del de Toro, formando pareja en el centro de la defensa con Ángel García. En el costado derecho está Sharaf y en el izquierdo Medina, uno de los jugadores que vuelven a la que fue su casa el pasado ejercicio. Lo hablábamos con él esta semana, Medina, que la pasada temporada jugó en el Atlético Villanueva y la verdad es que tuvo una muy buena actuación. De hecho, le dio confianza al técnico pozoalbense del Atlético Villanueva, Mario Rojas, incluso anotó un gol y bueno, jugó prácticamente toda la temporada. Y otro también
que defendió la camisola del Atlético Villanueva el pasado ejercicio fue el portero Angelín Arévalo. Parece que hay algún tipo de problema con la presión del balón, ya se ha puesto en juego y ahí está precisamente Angelín Arévalo, que comentábamos anteriormente que había militado la pasada temporada en el Atlético Villanueva. Balón largo para Zara. La bola que se pierde por línea de fondo tras ese servicio largo de Ángel García. Ahí se le fue un pelín el control a Zara. Es natural de Villanueva de Córdoba. Jugó en su etapa de portero en el cuadro Jarote. Y ahora es el chaval Coque el encargado de poner el balón en juego. El para el Club Deportivo Pozo Blanco. Es su sexto test de pretemporada. Ahí vemos a Perru, otro ex del Club Deportivo Pozo Blanco, también natural de Pozo Blanco, que ha recalado en el cuadro Jarote, de nuevo de la mano de Mario Rojas, que ya lo tuvo no solo en el Club Deportivo Pozo Blanco, creo que también estuvo en el Villarato, que conoce perfectamente al centrocampista. Y estábamos hablando que el Club Deportivo Pozo Blanco quizás llegue más rodado a este derbi del Valle de los Pedroches, de este derbi comarcal. Es su sexto partido. Los cinco encuentros que ha disputado, ha empatado tres, a uno en Puerto Llano, en Campanario, y con el Martos en el Polideportivo Municipal. Ha perdido otro con el Atlético Puerto Llano en el Polideportivo Municipal 1-2, y ganaba el pasado martes 0-2 en Peñarroya. Un total de 6 goles a favor tiene el equipo pozalbense, 5 de ellos los ha anotado Zara, el otro Álvaro Pérez, mientras que el cuadro Jarote de Mario Rojas, este es su tercer partido. Jugó el pasado martes frente al Atlético Seneca Juvenil, aquí en este mismo escenario, 3-2. Ganó el cuadro Jarote con goles de Martínez Repullo, que hoy no está. De Repullo, de Isidro y del pozalbense Félix Leal. Y el pasado jueves perdía en Espiel 5-0 frente al Atlético Espeleño. Un resultado duro cuando hemos visto ahí el primer disparo con cierta intención del Atlético Villanueva. Y ojo que se ha podido hacer daño ahí el bueno de Sharahan allí. Acción que llega en el minuto 4 de juego. Vemos ahí cómo Miguel intenta levantar al el bueno de Sharahan. Vemos la acción repetida. Ahí cómo llegó con todo Miguel para el golpeo con pierna derecha, que salió desviado. Insisto, en este minuto 4 de juego del el primer acto. Vemos ahí a uno de los recuperadores, de los fisioterapeutas del el Club Deportivo Pozo Blanco. Como saben, este año hay dos. Está Francisco Javier Fernández y Luisma, que es el que hoy ha viajado con el equipo. También hay dos preparadores físicos, Pedro del Rey y Sebas Sánchez. Si bien hoy por distintos motivos no se han desplazado ninguno de ellos aquí a Villanueva de Córdoba. Bueno, pues se levanta Sharahan allí. Va a poder, todo hace indicar, ¿no?, que va a poder continuar en el terreno de juego. Y vamos a ver cómo se desarrolla este interesante encuentro. Es un derbi, estos partidos, pues la verdad es que no son normales, ¿no? Bueno, son normales, ¿no? Es un partido más, ¿no? Siempre hay algo en juego. Ahora no hay puntos, hay un trofeo, pero siempre hay algo más en juego en los derbis de Jarotes y Tarugos, como en este caso. Atención, que la bola la tiene Pedro Villarreal. Va a poner el balón al área. Cortado bien, en este caso, David Rubio. Ha salido hoy en el 11 de inicio en el Club Deportivo Pozo Blanco. La posición, bueno, juega jugando ahí en el centro del campo, aunque en el equipo juvenil él lo hace como delantero, o lo hacía como delantero.
Ahí está Angelín Arévalo, que ha ido a por el balón para ponerlo en juego. Como comentamos anteriormente, es el nuevo tapete de césped artificial aquí en este municipal de Villanueva de Córdoba, municipal Bartolomé Carmona Carmonilla. Una inversión de 160.000 euros ha permitido distintas mejoras, en el campo de fútbol. Amén de el césped, las obras han consistido en la colocación de asientos sobre el cemento de la grada del estadio, y en la sustitución y el acondicionamiento del césped artificial y distintas tareas también de mantenimiento. Atención, que hay falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. Va a poner el balón en juego Alberto Fernández Villar. Ahí está el de Toro golpeando con pierna derecha. En dos tiempos, Coque, chaval del juvenil, Coque completa la portería esta temporada Mario Rojas con Pedro Gañán, que como saben jugó en el Club Deportivo Pozo Blanco un par de temporadas, decidió colgar las botas, el año pasado estuvo de entrenador, pero este año la ha vuelto a convencer el bueno de Mario Rojas para que se vista de nuevo de corto, y entiendo que jugará la segunda parte, está en el banquillo y jugará la segunda parte. Buena recuperación del Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está el Valentín Pistacho, intentaba ganar ese balón. Buena apertura para el panadero. Ahí está Juanjo, vaya balón que le ha metido a Charaz. Pola bien, Charaz la ha puesto mal. 8 de juego de esta primera parte. Segundo trofeo Bartolomé Carmona Carmonilla. 0-0 en el marcador. El año pasado se llevó el trofeo a sus vitrinas el Club Deportivo Pozo Blanco. Marcó Valentín, 0-1 fue el resultado. Curiosamente, la pasada temporada solo ganó dos encuentros el Club Deportivo Pozo Blanco, y fue en Peñarroya, 0-1, con gol de Ángel García. También ha ganado este año en Peñarroya el Club Deportivo Pozo Blanco, 0-2, los dos de Zara, uno de ellos de penalti. Y en el trofeo Bartolomé Carmona Carmonilla, con gol de Valentín, 0-1. Queda por ver lo que suceda en el día de hoy. Paleta, apertura para Miguelín. Bueno, el recorte de Miguelín. Atención, Pistacho. No hubo entendimiento ahí en ese pase para Pistacho. Balón para el equipo pozolvense, que ya está jugando en defensa. Alberto, buena apertura ahí para Medinita. Ahí está Medina para David Rubio, no lo ve claro Almirón, juega atrás para Ángel García. Charaz con la testa, recupera el Atlético Villanueva en primera instancia. El balón no ha salido, Pistacho se va de Ángel García, el centro de Pistacho, providencial la llegada de Medina para mandar el balón a córner. Será el primer saque de esquina favorable al cuadro jarote, que dirige Mario Rojas y que tiene a Javi Sánchez como segundo para esta temporada. Han llegado nuevos festivos como Schuster o Repullo, procedente del Cardeña, Javi Prat del Peñarroya. Balón al área, despeja de un puño. Ahí Ángel García ha chocado con un compañero que ha podido hacerse daño, y ahora sí pudo haber falta sobre Juanjo, que está pidiendo la cartulina amarilla, y creo que el árbitro la ha señalado. Decía que también han llegado los pozolvenses David Amor y Juan Márquez al equipo en jarote. El central Félix Leal, también del zaguero del Club Deportivo Pozo Blanco, que incluso llegó a jugar, quiero recordar que jugó en Puerto Llano el primer partido de pretemporada con el Club Deportivo Pozo Blanco. Ha repescado Isidro, el año pasado jugó en el Lora, en la división de honor. Y bueno, todavía queda algún que otro retoque posiblemente, aunque el presidente de la gestora me comentaba que no, que estaba ya, tenía que ser un milo blanco para que se ampliara el plantel. Vemos ahí a Mario Rojas, segunda temporada en el Atlético Villanueva. El año pasado pues consiguió
dejarlo ahí en mitad de la tabla, mitad alta de la tabla, fue sexto. Si bien no llegó al inicio de la liga, ocupó el puesto tras la destitución de Floriano, que este año dirige al Pedroche. Balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. La bola la tiene Medina para Valentín. Valentín de nuevo para Medina. Ahí le estaba presionando ya precisamente Pedro Villarreal. Balón en saque de banda y vemos ahí al jarote Matías Torralbo Pozuelo, uno de los asistentes del noriego Francisco José Caballero Caballero. El otro asistente, el viseño José Miguel Ponte Silveira. A tope con la comarca de los Pedroches en este partido. Saque será para el Club Deportivo Pozo Blanco. La falta la va a botar Alberto Fernández Villar, ahí cerquita de la línea de medios, todavía en terreno propio del Club Deportivo Pozo Blanco. 12 de la primera, 0-0 en el marcador. Golpeo con pie derecha de Alberto Valentín atrás para León. Ahí está el Dinojosa. Uy, qué bueno recorte de León. León que levanta la cabeza, mete la bola ahí al segundo palo. Despeja Miguelín de primera con la testa, echando una mano Pistacho en defensa. También sacando el balón en el cuadro jarote. Saque lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco. Unas 350-300 personas han dado cita en esta tarde agradable de agosto. 19 por más fechas, por más detalles, para presenciar este encuentro. Ahí está Perru. Perru que se apoya M. Miguelín, ahí encimando Juanjo. Largo ese balón para que cortara en primera instancia Ángel García para el Club Deportivo Pozo Blanco. Sin embargo, ahora es Pistacho el que le pega ese pelotazo arriba. Buscaba a su compañero Pedro Villarreal. Atención, Agustín pone el balón en el punto de penalti. Menos mal que no ha llegado Pistacho de primera a ese balón. Le está cerrando ahí, Pedro Villarreal, le cerraba ahí Medina. Y segundo saque de esquina favorable al Atlético Villanueva. Empate a cero en el marcador. 14 de juego de este primer acto. Y al lanzamiento Perru. Ahí está. Situando el balón. El golpeo con la pierna izquierda, cerradito. David Rubio sacó con la testa en el primer palo y Juanjo despejó de segunda. Colegiado indica que es falta. Falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, que ya ha puesto el balón en juego. La bola que la tiene ahora Sharahan allí. Bueno, el balón fuera de juego de Zara. En ese balón interior buscando a Zara de Sharaf. Pero estaba más adelantado que el último defensor, con lo que el balón es de nuevo para el equipo local. Ahí está Paleta. Y también tiene pasado Pozo Albense. Con Mario en el banquillo. Lo puso delantero incluso. Y si no, si mal no recuerdo, marcó también un gol, el bueno de el bueno de Paleta. Falta de Sharaf sobre Pistacho. El árbitro que no ha señalado nada y las primeras protestas del respetable en esa situación. Ojo, ahí se ha complicado la vida. David Rubio puede marcar. Fuera. Uy, 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 uy. Oportunidad del cuadro jarote. Creo que no sé si había fuera de juego o el balón había salido por la lateral, pero ahí se complica innecesariamente. David Rubio tampoco llega a despejar el balón. El hoy central del Club Deportivo Pozo Blanco, Alberto Fernández. Y el disparo cruzado de Juanito salió fuera por poco, La llegada del Atlético Villanueva.
de este hombre, de Mario Rojas, que está dando las oportunas instrucciones a lo suyo. A la carga del Club Deportivo Pozo Blanco, Juanjo buscaba a Zara. Puede ganar ese balón y de hecho lo gana el teórico interior derecho Agustín del Cuadro Jarote. Sin embargo, le encimó bien Medina. No puede controlar el esférico. El balón que será para el Club Deportivo Pozo Blanco en saque de manos. Costado izquierdo, 16 de esta primera parte, 0-0 en el marcador. Alberto Fernández, apertura para Ángel García, hoy compañero en el centro de la defensa en el Club Deportivo Pozo Blanco. Bueno, Alberto va a jugar alguna que otra oportunidad, pero siempre por exigencias del guión. El pelotazo ahora de Pedro Villarreal, tocó en Medina, con lo que llegó mansamente a los dominios de Angelín Arévalo, que saca en cortito precisamente para Ángel García. Ahí está Angelito, apertura ahí para Juanjo. Pudo haber falta, sí, le señaló el colegiado, la falta de Juanito. Falta de Juanito, falta favorable al el Club Deportivo Pozo Blanco en tres cuartos de cancha. El Atlético Villanueva, que todavía le quedan algunos partidos antes de que dé comienzo la liga el próximo 17 de septiembre, jugará frente al Alcázar el próximo domingo 27 en el Polideportivo Municipal de Pozo Blanco, triangular con el equipo blanquillo, el patrimonio Almadén, en el trofeo de la Peña del Real Madrid, en el decano de los trofeos, el 36º. Luego jugará en Villanueva frente al Recreativo El Mezano el próximo 3 de septiembre. Devolverá visita a Belmé el martes. Y jugará en frente a la Peña Los Leones en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial el jueves 10 de septiembre. También el próximo viernes será la presentación oficial del el primer equipo de las categorías inferiores. Eso sí va a coincidir también con el Club Deportivo Pozo Blanco, que tiene previsto pues esa presentación también el próximo viernes 25. Balón para el cuadro local. Ahí está Coque, dispuesto ya a poner el balón en juego. Ahí va a golpear con pierna derecha el joven portero del Atlético Villanueva. Alberto ahí que cargó lo justo para que Pedro Villarreal no controlara de primera. Albertini de nuevo buscando y el apoyo en su compañero, en su pareja en el centro de la defensa hoy, Ángel García. Ahí jugaba para Almirón, bola otra vez para Ángel García. Levanta la cabeza, mete esa bola para Zara, toda la ventaja para Félix Leal y también para el portero Coque, que la juega y deja para el pozolvense Félix Leal, que en un principio creo que no se llegó a entrenar algún día o no con el cuadro Jarote, pero en un principio tuvo conversaciones con Mario e insisto, creo que incluso llegó a entrenar algún día con el Atlético Villanueva. Luego probó con el Club Deportivo Pozo Blanco y bueno, según oficialmente nos transmitió el Club Deportivo Pozo Blanco, por cuestiones laborales, la dificultad que tiene de compaginar los entrenamientos, pues decidió no continuar la pretemporada en el Club Deportivo Pozo Blanco y marcharse al Atlético Villanueva, no solo a hacer la pretemporada, sino a firmar por el equipo Jarote que dirige Mario Rojas. Atención a la falta. La va a botar Almirón, ha botado alguna Alberto Fernández y ahora Almirón, como está también en cancha y es uno de los jugadores por los que estamos viendo a lo largo y ancho de la pretemporada, tienen los galones para los lanzamientos de la falta y de los córneres, pues en esta ocasión ha sido blandita el lanzamiento sin problemas para Coque. Y atención a Pistacho, atención al Atlético Villanueva, cruza la divisoria, no hubo falta, perdió la bola Pistacho, pero ojo que la puede ganar, ahí se escurrió Angelín, ha llegado en la ayuda Agustín, balón a la banda para el equipo Jarote. Recuperamos ese lanzamiento de la falta. Ahí tuvo alguna dificultad de bloquear el balón de primera a Coque, pero
Al final se hizo con él, estamos ya en vivo. Ahí la pelea de Agustín, no pudo centrar, el balón se perdió por línea de fondo. Habrá saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. Nos acercamos al Ecuador de esta primera parte sin goles en el Municipal Bartolomé Carmona Carmonilla. En este segundo trofeo Bartolomé Carmona Carmonilla, donde por segundo año consecutivo espera llevárselo a sus vitrinas el equipo que dirige en esta temporada el castellano manchego Emilio José García Sosa, que ya tiene a su lateral zurdo. Saben que era una de las prioridades del técnico Sosa, el lateral del zurdo, un central y al menos un pivote, un centrocampista. Bueno, pues el lateral zurdo ha llegado ya, ha entrado en convocatoria y supongo que tendrá algunos minutos en la segunda parte. El remate del Flamenquín 14, Valentín, muy forzado, sin problemas para Coque. Va a mandar el balón fuera porque hay ahí un compañero suyo, Pistacho, que bueno, no va a ser necesario que entre en las asistencias. Las protestas continuas del banquillo Jarote al asistente, en este caso a Ponte Silveira. Y vemos ahí ese remate ante la presencia de Schuster, sin problemas para el portero. Que decía que se ha hecho con los servicios de Manuel Jesús Romero Ortega, Manu Romero, un lateral zurdo con ya bastante experiencia. Jugó la pasada temporada en el Plasencia, en el grupo 14 de la tercera división. Un jugador que este sí conoce el técnico y que, bueno, entre otros equipos también ha jugado en el grupo 4 de la segunda división B, con el Mérida, en el grupo 10 de la tercera división con el Córdoba B, es natural de Bujalance, concretamente de Córdoba. También ha estado en el Atlético Porcuna la pasada temporada y bueno, en el Plasencia jugó 22 partidos, de ellos 20 de titular. Bueno, y ya como decía, tiene el técnico Sosa a ese lateral zurdo que demandaba, con lo que tendrán algunos más también que poner las pilas a tope. Los casos de Medina, también Ariza, que está intentando, ¿no?, hacerse un hueco en la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco. Va a haber competencia también en el costado izquierdo, si al final solo juega ahí, ¿no? Manu. Primer saque de esquina para el Club Deportivo Pozo Blanco. Falta de Medina, precisamente. Primer saque de esquina, se saca sin consecuencia. Y ojo que sacó rápido Coque, intenta sorprender. Ahí el balón que lo tiene Agustín. Buen recorte de Agustín. Mete el balón al segundo palo, demasiado largo. No va a llegar Pestacho. La bola que se pierde por línea de fondo. Habrá saque lateral. Vemos ahí parte de la expedición pozoalbense. Vemos a nuestro compañero Enrique Serrano del minuto 90, al padre de Sancho, a algunos directivos de la gestora. Hoy no hemos visto al presidente de la gestora por un compromiso familiar. Creo que está de boda, que se lo pase bien, evidentemente, aunque estoy convencido que le hubiera gustado hasta también estar un ratito aquí. Y bueno, hemos visto buena parte de la junta gestora, los directores técnicos o deportivos, como se llama, siguiendo las evoluciones de este sexto partido del Club Deportivo Pozo Blanco de pretemporada. Recuerden que darán un partido más, bueno, dos tiempos de 45 minutos frente al Patrimonio Almadén y frente al Atlético Villanueva el próximo domingo en el decano de los trofeos de fútbol de Pozo Blanco, el de la Peña del Real Madrid, que precisamente se presentaba el pasado viernes en su sede. Atención que no hay falta, la bola que la sube Pedro Villarreal, ahí está el delantero centro, que viene Juanjo llegando desde atrás para recuperar ese balón. Falta, vaya empujón de Pedro Villarreal. Además habían tenido sus cuitas, y ahora el técnico del Club Deportivo Pozo Blanco pidiendo tranquilidad a los suyos.
Y bueno, ahí se queda. Estamos hablando de fútbol, que es un deporte de contacto, y bueno, ha entrado con fuerza, pero ya está. Sin más. Ahí está el de Hinojosa. León, bueno, el disparo, arriba. Se perfiló bien León. Ahí como sorprendió con el saque rápido de la falta al Mirón. Estaba solo, libre de marca, muy lejos estaba Schuster. Bueno, el control de León, que recorta, se la pone para su pierna buena, la derecha, pero le mete muy abajo. Y sale el balón bastante desviado por encima de la meta que defiende Coque, que va a poner ya él el balón en juego. Lo hace ya. Recupera en primera instancia el Club Deportivo Pozo Blanco. Balón dividido en el centro del campo. Valentín con la testa. Quería jugar para Zara. Hoy está no está teniendo mucha participación en el juego ataque del Club Deportivo Pozo Blanco. Zara, la referencia arriba. Quiere dominar el Club Deportivo Pozo Blanco. También por momentos el Atlético Villanueva. Bueno, otra primera parte más de pretemporada clásica. Recupera el balón el cuadro Jarote. La bola ahí que la tiene Juanito. Quería meter ese balón para Agustín. Corta defensa del Club Deportivo Pozo Blanco. Ahora el despeje se quedó corto de Almirón. La gana el cuadro Jarote. No se complica Paleta y juega atrás para su compañero. Paleta, don Juan José Rodríguez Muñoz, 29 años. Tipo también bastante simpático y además buena gente. Es Paleta. Como decimos por aquí, más cumplido que un luto. Te vea donde te vea, siempre te saluda y además le tiene cariño también al Club Deportivo Pozo Blanco, como no puede ser de otra manera. Si al fin y al cabo puedes estar un año en un sitio, si por circunstancias pruebas con otro, y bueno, eso es lo bueno, ¿no? El caso es que haya continuidad y bueno, uno de los jugadores que pasaron también, que vistieron la camisola blanca con Mario Rojas. Recuerdo aquel el partido allí. Falta, ¿no? Sí. La falta me parece clara en este caso sobre el teórico delantero centro Zara. Aunque creo que ha pitado o va a sacar la primera que hubo. Ha habido dos faltas prácticamente consecutivas. Estamos en el minuto ya 29 de juego. Esta primera parte, empate a cero en el marcador. Al lanzamiento Alberto Fernández Villar. Ahí está el de Toro. Hoy centrocampista, central, perdón. Amagó con el lanzamiento. Va de segunda. Esta va a ser la buena. Albertini con pierna derecha. Ahí quería meter ese balón ahí largo para buscar un posible centro. Estuvo atenta a la defensa del cuadro Jarote para mandar el balón fuera de banda. Ahí van la chavalería en busca de ese balón. Saque lateral, Medina. Atrás, de nuevo, para Albertini. Alberto para Ángel García. Ahí está el negro. Almirón. Alberto. Oh, lo intenta por el costado izquierdo. Medina. Ahí está Medina, levanta la cabeza a Otero Horizonte, se apoya ahí en León, deja este para Medina otra vez. Medina, uy, qué buena bola la ha metido para Valentín, la pone Valentín, qué pena que no hubiera nadie ahí. Buena acción de ataque del Club Deportivo Pozo Blanco, presiona la salida del balón el equipo blanquillo, la recupera Juanjo, Juanjo, qué balón le mete a Valentino, ahí fuera de juego, va a marcar, gol, 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 gol. Gol de Valentín. Gol, 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 gol del Club Deportivo Pozo Blanco. Buena la presión en la salida del balón del equipo blanquillo. Se dejó el balón atrás Pistacho, lo recuperó Juanjo, que metió ahí ese balón en el área, no había fuera juego, libre de marca.
Vaya desmarque del Flamenquín 14, que inaugura su casillero como goleador en esta pretemporada. Marcó Valentín, marcó el Capi, marcó el Flamenquín 14, 31 de la primera, Atlético Villanueva 0, Club Deportivo Pozo Blanco 1. Buena acción de ataque, desaplicación claramente defensiva del el cuadro jarote. Daba la impresión que no había fuera de juego, tampoco ha habido protesta, así que entiendo que no ha habido posición antirreglamentaria. Y bueno, el Club Deportivo Pozo Blanco, que en esta primera parte está rentabilizando sus escasas ocasiones claras de gol, cuando intentaba ahí Pedro Javier Villarreal Espósito, delantero de 26 años, le pegó mal y se fue ligeramente desviado, pero ahí lo controló prácticamente con el hombro y en el semicírculo del área grande le pegó con la zurda, muy desviado, mal. Ahí tenía a su lado a Pistacho, pero optó por el lanzamiento a portería y se le fue bastante desviado. Ya estamos de nuevo en vivo. La pelea por hacerse con el balón en el centro del campo. Tiene que salir ahí Coque para evitar el golpeo a portería de Zara. Y ahora la jugada invalidada. Balón para el Atlético Villanueva. Ahí está el capitán Paleta, Juan José Rodríguez Muñoz. 29 tacos. Va a poner el balón en juego. Golpeando con pierna derecha, buscaba ahí a Pistacho la ventaja para Angelín Arévalo. Pistacho, que en realidad se llama Juan Ignacio Muñoz Bollero, 21 años, delantero. Jugador interesante del cuadro que adiestra esta temporada el bueno de Mario Rojas Fernández. Bueno, pues nueva falta. No está nada de acuerdo ahora en este caso los jugadores del Atlético Villanueva. Estaba reclamando también ahí Perru, que le habían agarrado anteriormente, pero al final ha señalado la falta favorable al el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí vemos a Almirón y Alberto Fernández junto al balón. Perruca ha llegado procedente de la agrupación deportiva El Viso Natural de Pozo Blanco, José Manuel Ruiz Arroyo, delantero que juega en el centro del campo. Ahí está Albertini, quizás recibiendo las indicaciones del banquillo. Almirón, entre los dos parece que se van a botar las faltas y los córneres esta temporada, si no hay novedad. Al final le va a pegar el de Toro, supera la barrera en dos tiempos, detiene Coque. Detuvo Coque en dos tiempos, que saca rápidamente, intenta sorprender con ese lanzamiento largo. Ha cortado bien con la testa Angelín Arévalo es el portero. Es que con tanto ángel, hay mucho ángel y pocos demonios. Bolas P, que intenta ganar el Atlético Villanueva. La entrada sobre Alberto. Ahí peleando por ese balón y la cartulina amarilla a los dos. Bueno, pues ahí el señor Caballero, que le ha mostrado la cartulina amarilla a Alberto Fernández en este minuto 34. Y bueno, creo que el otro era Agustín. Me da la impresión. Bueno, primeros amolestados en el partido de hoy. Ahí el asistente Matías Torralbo dialogando con Alberto Fernández. ¿Cuántos partidos no le habrá pitado a Alberto? Si no como jugador, que serán los menos, como entrenador. Un saco. Juega el Atlético Villanueva. Ahí la apertura al costado izquierdo que buscaba Pistacho. Viene a presionar también
Miguelín, el balón que lo corta la zaga del cuadro Jarote en primera instancia, Valentín que recuperó, banderín arriba del asistente, posición antirreglamentaria de Zaragüeta. 0-1 gana el Club Deportivo Pozo Blanco, 0-1 Palma el Atlético Villanueva, balón de nuevo para Pistacho, referencia arriba de en el este costado izquierdo del Atlético Villanueva. Ay, madre mía, la que le ha liado a Xará. Atención, el centro. Bien, Alberto. Seguro, Alberto despejando ese balón. Ojo a la segunda jugada. Miguelín que gana esa bola. No lo ve claro continuar en esa jugada de ataque. Y opta el cuadro Jarote. Retrasar a Coque e iniciar desde atrás, desde la defensa. Una nueva acción de ataque del equipo que dirige Marito Roja. No va a llegar, no va a llegar. Sí, evitó que la bola se perdiera por la lateral Juanito. Aunque la bola la tiene Zara dentro del área. Pelea con Paleta. Paleta, Zara, sigue Paleta. Y la falta de Zara sobre Paleta. Bastante cabreado con algunos de sus compañeros. Balón atrás para Agustín. Retrasar a su portero, Paleta presionando ya la salida del balón, el Club Deportivo Pozo Blanco con 3 efectivos, hasta con 4 si anotamos también a Juanjo. Vaya balón de Juanjo a Valentín, para hacer el gol, espectacular. Perru juega el cuadro Jarote, abriendo para Miguel, más al costado derecho, por ahí lo intenta el equipo de Mario Roja. Ese servicio era complicado para controlarlo. Quien sí lo controló el balón en primera instancia fue Alberto Fernández, y la falta sobre Valentín y cartulina amarilla. Sí, me ha parecido clara la falta de este hombre, de Miguel, que ve la cartulina amarilla. Segundo hombre amonestado en el cuadro Jarote, en el Club Deportivo Pozo Blanco. También hay uno, minuto 37. Ahí el señor Caballero, de nombre Francisco José, natural de Añora, anotando esa amonestación y la falta que la va a botar Almirón. En cortito atrás para el bueno de Angelín Arévalo, en profundidad de ese balón para que lo saque en primera instancia la defensa del cuadro Jarote y la juegue Juanito. Atención al Atlético Villanueva, la bola para Perru, el recorte de Perru, le va a pegar Perru, desviado. Se le fue desviado ese lanzamiento a Perru. Tenía aquí a Pistacho en el lado izquierdo que estaba libre de marca. Podría haber progresado algo más, pero optó por el lanzamiento y se le marchó bastante desviado. Ahí se lamenta Perru. Balón en saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. Quedan 6 para que termine el primer acto. Vale el gol del Flamenquín, 14 en el minuto 30. Vale el gol del Club Deportivo Pozo Blanco, que creo que por momentos también domina. Dominio quizás un poquillo alterno, quizás creo que el Club Deportivo Pozo Blanco puede tener algo más de minutos de posesión. Pero bueno, yo creo que tras el gol anotado por Valentín, anímicamente parece que les ha pesado algo también al equipo Jarote. Juega Ángel García, Almirón para Angelito García para Alberto Fernández, Albertini. El reloj, ahí está Alberto Fernández jugando hoy en la posición de central. Luego le preguntaremos al técnico el porqué de esa situación, porque insisto, alguna vez que otra ha jugado como central, pero siempre ha sido por exigencias del guión. ¡Ojo! Intenta sorprender ahí en dos tiempos Coque, como reculó, porque el balón, como diría el clásico, llevaba marchamo de gol. Félix Leal despejando ese balón. Juega el Atlético Villanueva. Lo intenta por el costado izquierdo. Perru ahí que hizo jugar para Pistacho. Vemos ahí la acción repetida, como León aprovecha ahí que todo el mundo está un pelín despistado e intenta sorprender. De unos pasitos atrás a Escoque para detener el esférico. Saque lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco. Xará allí.
Buscó a Zara, se quedó corto el esférico, llega Almirón, recupera para el Club Deportivo Pozo Blanco, Albertini. Alberto para Ángel García. Ángel, falta, no, no hay falta sobre Juanjo, viene Alberto. Aseado Alberto, sobrado ahí en esa posición de central, el Zamorano de Toro. Bolas que tenía ahí León, no encontró a ningún compañero, recupera Agustín, juega el Atlético Villanueva, Félix Leal. Apertura ahora a la banda. Ahí dobla Miguelín por ese costo izquierdo, sin embargo optan por abrir a la banda derecha para Schuster. Schuster ahí con el balón, no lo ve claro, opta por jugar atrás. Para su compañero centrocampista, al final la pierde Schuster y ojo que puede montar la contra el equipo pozalbense. Hubo falta de Perru sobre David Rubio. Sacó ya Almirón, también intenta sorprender con ese saque rápido, la bola la tiene León, ahí está el Dino Josa, León que se mete dentro del área, el pase, ponla bien, ahí en el primer palo estaba perfectamente colocado Coque, que ganó ese balón, creo que en el gol no pudo hacer nada, pero vamos, lo que le está llegando lo está resolviendo con claridad. 3 minutos para que finalice la primera parte. No deja de dar indicaciones el técnico del equipo pozalbense, lo propio hace Mario Rojas, mientras recuperábamos esa el centro de León. Estaba ya prácticamente en la línea de gol, buscando ese remate el Flamenquín 14, autor del único gol que hemos visto en esta primera parte. Juega Juanjo, a pase precisamente de este hombre, Juanjo. Juanjo, ahí que abre para Zara, ponla bien Zara. Zara que amaga, Zara que recorta, con la zurda la pone Zara. Muy pasado, llegó a controlar Valentín con el pecho. Atrás para Medina, arriba. Bueno, el disparo del lateral zurdo del Club Deportivo Pozo Blanco, Medina, en este minuto 43 de partido. Buen control de Valentín y ven cómo atisba que está libre de marca. Perdón, llegando desde atrás Medina, su golpeo con la zurda se marchó fuera. Estamos ya en vivo, vemos haciendo ejercicios de calentamiento al banquillo del Atlético Villanueva con Pedro Gañán, el portero, que se va a volver a vestir de corto esta temporada, aunque no podrá debutar en Liga, porque no sé si son 5 o 6 partidos los que tiene de sanción del año pasado como entrenador, pero se le adjudica. ¡Oh! El disparo de Agustín fuera. La oportunidad para Agustín, su lanzamiento se marchó desviado. Ahí buena la recuperación de Perru, dejó para Juanito y ahí pequeña desaplicación defensiva del Club Deportivo Pozo Blanco, no pequeña, no, importante. Ahí ha estado la defensa y se cabrea Alberto y además tiene toda la razón del mundo porque ha estado demasiado contemplativa la defensa del Club Deportivo Pozo Blanco, que todavía creo que en el global tiene alguna debe de mejorar. Atención a Zara, la ha pegado mal, desviado el lanzamiento de Zara. Se lamenta el jarote del Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí vemos cómo saltó León para ganar ese balón a Zara. La amagó primero con ese lanzamiento, ganó unos metros y excesivamente cruzado con su pierna menos buena a la izquierda, se marchó fuera. Bueno, pues por mi cronómetro se cumple ahora mismo el minuto 45. Vamos a ver lo que prolonga el señor Francisco José Caballero. Caballero, a esta primera parte. He tenido que entrar un par de veces, creo, las asistencias. Juega Félix Leal, pero vamos, yo creo que con un minuto iremos de largo. Balón en profundidad de Félix Leal, Medina que corta con la testa, balón a la banda, saque lateral para Schuster. Pedro Javier García, buen estado, Schuster, defensa lateral derecho, juega para Perru. Perru que cae en la frontal del área, dice el colegiado que ha habido piscinazo.
Alberto Fernández recupera el balón para el Club Deportivo Pozo Blanco. Este para Valentín. Está ahí el autor del gol. Flamquín 14. Supera la divisoria. Se apoya en Juanjo. Ahí está el panadero. Atrás de nuevo para Albertini. Oxigena. Abre para el costado izquierdo. Buscando a... el del bueno de Medina. Demasiado largo ese balón. No hay tiempo para más. Final de la primera parte. Terminó el primer acto de esta segunda edición del trofeo Bartolomé Carmona Carmonilla, que le lleva a Canal 54. Termina con la victoria momentánea del Club Deportivo Pozo Blanco, que gana por 0-1. Gol de Valentín en el minuto 30 de este primer acto. Jugadores a vestuarios. Supongo que en esta segunda mitad llegarán los habituales cambios en uno y otro equipo. Esperemos que, si es posible, sean de una tacada para no desvirtuar y para no romper el ritmo de la segunda parte. Pero bueno, eso quien lo sabe y quien lo tiene que decidir, evidentemente, son los entrenadores. Se marcha sin problemas el trío arbitral, que ha tenido alguna leve que protesta por parte de la parroquia local, que ha entendido que por algunos momentos pues no ha estado acertado en sus apreciaciones. Y vemos ahí a Pedro Gañán, que se va a vestir otra vez de corto, el que fuera también portero del Club Deportivo Pozo Blanco. Nos tomamos un respirito y ahora volvemos para la segunda parte. 0-1 gana el Club Deportivo Pozo Blanco en Villanueva de Córdoba. Saludos de nuevo desde el Municipal Bartolomé Carmona Carmonilla en Villanueva de Córdoba. Arrancar la segunda mitad de este encuentro, segundo trofeo Bartolomé Carmona Carmonilla, que mide al Atlético Villanueva Fútbol el pase, que dirige el pozolanense Mario Rojas, y al Club Deportivo Pozo Blanco de Emilio José Sosa. Recuerden, la primera parte terminó con 0-1, favorable al equipo blanquillo, gol de Valentín. Varios cambios en el Club Deportivo Pozo Blanco, también en el cuadro jarote. Este hombre en que ve es la última incorporación del Club Deportivo Pozo Blanco, Manu Romero, que ha dejado, que ha entrado en cancha en el lateral zurdo en el lugar de Medina. También Carlos Sánchez ocupa la portería, que en la primera mitad defendió bien Angelín Arévalo. Ha entrado Álvaro Pérez por Sharaf, Fran por David Rubio y Sancho por Juanjo. Por el momento son los cambios que vemos en el Club Deportivo Pozo Blanco. También hay cambios en el cuadro jarote. Pedro Gallego ha entrado por el portero Coque. Ha entrado también Cepas, Moisés por Miguelín, Javi Prats por Agustín. Y por el momento son los cambios que vemos en el equipo jarote. Primeros compases de esta segunda mitad, noche cerrada ya aquí en Villanueva de Córdoba. Balón en saque lateral para Club Deportivo Pozo Blanco, banda derecha. Ahí Ángel García, que va a ser ahora el lateral derecho, tras quedarse en el banquillo. Echará y pasará Álvaro a la posición de central, formando pareja con Alberto Fernández. Ojo, León dentro del área. Se ha echado ahí al suelo Moisés para despejar ese balón a saque de banda. Lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco, costado izquierdo. Ahí está León sacando de manos para Zara. Zara dentro del área, el recorte le va a pegar. Tocó en la espalda de un jugador jarote. Gana la segunda jugada de nuevo el Club Deportivo Pozo Blanco. Atención a la internada de Manu. Se le fue largo el balón. Se le fue largo el balón a Manuel Jesús Romero Ortega, natural de Bujalance. Llega procedente del Atlético por Cuna. Donde, pero en realidad la temporada pasada donde más jugó fue en el Plasencia, en tercera división. O la recta final de la liga en el Atlético por Cuna, que dirige el que fuera técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Rafael Carrasco García.
Atención ahí a el error en el despeje. León que sube por el costado izquierdo. Puede crear peligro el Club Deportivo Pozo Blanco. Gana ese rechace Manu. Manu se apoya atrás. Ahí está Álvaro Pérez. Falta sobre Álvaro Pérez. Y le está pidiendo la cartulina amarilla y creo que se la va a mostrar. Cartulina amarilla para Paleta. Este no estaba molestado en el Villanueva. Minuto 48 para el capitán Paleta. Y es Alberto Fernández el que se dispone a poner el balón en juego. Un Atlético Villanueva que, como comentábamos, la pasada temporada quedó en la sexta posición con un total de 44 puntos. Después de un mal arranque de la liga, las 30 jornadas disputadas, ganó 12 encuentros, empató 8 y perdió 10 con 39 goles a favor por 25 en contra. Quedó campeón de liga Ciudad Jardín con 69, los mismos que el Montilla, ambos dos. Han ascendido a la división de honor tercero. En puertas quedó el Peñarroya. Hay una convulsión, desde luego, en Peñarroya realmente importante. Ya atisbamos que no había buen rollo allí cuando el Pozo Blanco estuvo en el pasado martes. Y había mal rollo entre algunos jugadores, plantel, técnico, en fin. Y todo ha derivado en que ayer pues se hizo público que la directiva del Peñarroya ha cesado a Agustín Navas. Paso efímero de Agustín Navas por el banquillo del Peñarroya. Parece que hubo problemas el otro día, algunos jugadores que no se presentaron a jugar en un amistoso que tenían, en fin, una mala historia. Y claro, pues evidentemente siempre la cuerda se rompe por el lado del más débil. Y en este caso fue por el entrenador Agustín Navas, natural de Bermez, que ha sido cesado. Ahora se postulan nuevos entrenadores para dirigir el banquillo de Casablanca y uno de ellos es el pozoalbense Manuel Fernández Peinado, que ya estuvo en la órbita del equipo minero la pasada temporada, pero ahora parece que retoma con fuerza esa, después de la desfenestración del técnico. Atención, que juega el cuadro Jarote. Ahí dentro del área quiere progresar Javi Pras. Despejado el portero pozolvense Carlos Sánchez. Balón en saque de banda. Saque lateral para el cuadro Jarote. Puso ya el balón en juego Javi Pras. Una de las incorporaciones también de el cuadro Jarote. Y va a haber cambio. Va a haber cambio. Precisamente, Javi Pras, que ha llegado procedente del Peñarroya. Oh, se va a tocar o lesionado el chaval. Bueno, pues vuelve a cancha. Había entrado ahí Moisés y nada. Ha aguantado pues 6 minutos. Y vuelve Miguelín. El dorsal número 5. La verdad es que no tiene muchos efectivos entre los lesionados. Ya les comentábamos anteriormente que se había caído en el calentamiento Isidro. Algún que otro jugador que tiene de vacaciones y algún lesionado más, pues tiene lo justo, ¿no?, para las rotaciones, los cambios, el bueno de Mario Rojas. Hablamos del Atlético Villanueva, que quedó sexto la pasada temporada en la primera andaluza. Su mejor clasificación en la primera andaluza, porque, bueno, la anterior temporada, la 15-16, quedó décimo tercero, noveno la 14-15 y octavo la 13-14, después de que ascendiera temporada 12-13 al quedar sexto, a la 11-12, tras quedar cuarto en la preferente cordobesa. El Atlético Villanueva, que tiene aproximadamente unos 300 socios, fue fundado en el 2009... Estamos en el campo municipal Bartolomé Carmona Carmonilla, inaugurado en el pasado 2007 con capacidad para unos 4.000 espectadores. Villanueva, que tiene algo más de 9.700 habitantes. Juega el Club Deportivo Pozo Blanco. Buena la asistencia de Zara para León. Ha salido ahí bien Félix Leal. Y al final el colegiado indica falta
de León sobre Miguelín. Juega el Atlético Villanueva. Bola para quien. Ahora la falta de nuevo sobre Alberto Fernández Villar de Perro. Falta ahí en la línea de medios. Sacó ya mal. Se precipitó en el lanzamiento de esa falta. Y vemos ahí a una de las cuatro incorporaciones foráneas del Club Deportivo Pozo Blanco, cordobés, Carlos Sánchez, que llegó procedente de la Azuaga de tercera división. Manu. Saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí va a ser Manu. Manu Romero, el que va a poner el balón en juego hoy en el Club Deportivo Pozo Blanco. Tiene las bajas de Aitami por cuestión laboral. Y ojo que parece que, bueno, todavía no tiene ficha con el primer equipo, pero es uno de los hombres que él, parece que tiene mucho interés, el técnico pozoalbense, el central Aitami. Pero parece que no se sabe cierto si su trabajo le va a poder permitir entrenar. Bueno, entrenar quizás sí, sobre todo viajar, ¿no? Hacer los desplazamientos. Y los ya sabidos lesionados, Miguel El Ruiz y Miguel Márquez, este último lesionado de larga duración. 0-1 vale el gol de Valentín en el minuto 30. Le da la victoria al Club Deportivo Pozo Blanco en esta segunda edición del trofeo Bartolomé Carmona, Carmonilla, en Villanueva, Córdoba. Fran Moreno. Balón para Antonio Sancho, se la quitó su amigo Félix Leal, que ensaya el lanzamiento, fuera. ¡Qué intención llevaba el lanzamiento de Félix Leal! Ahí no controló bien Antonio Sancho, llegó por detrás, le robó la carretera y se perfiló y con la diestra golpeó con dureza, ligeramente desviado. Era peligroso. Jugada de peligro del Villanueva. Carlos Sánchez ala el lanzamiento, espera que se coloquen sus compañeros, golpea con pierna izquierda, largo, supera la divisoria, pedía mano Sancho, que pelea por ese balón con Miguelín. Saque de manos para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ángel García, banda derecha, ahora como lateral en esta segunda parte, lateral derecho, la primera parte como central. Zara. Buena la apertura de Zara, ojo para León. León apura la línea de fondo, mete el balón en el área, gol. De Manu Romero. Gol, 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 gol. Del Club Deportivo Pozo Blanco, llegó y besó el santo. Sacó de banda Ángel Zara. Abrió al costado izquierdo, estaba libre de marca. León dentro del área, juega atrás y prácticamente ahí en el borde del área pequeña con la zurda. Ajustó al segundo palo de Pedro Gañán, tocó en la madera y para adentro. Marcó el Club Deportivo Pozo Blanco, marcó el debutante Manu Romero, 56 de partido. Atlético Villanueva Fútbol Base 0, Club Deportivo Pozo Blanco 2. Bueno, pues se abre la nómina de jugadores, de goleadores en el Club Deportivo Pozo Blanco. Tenían la exclusiva prácticamente Zara, con esos 5 tantos, uno de ellos de penalti. Y bueno, no olvidemos también que Álvaro Pérez hizo el gol del empate al Martos. Pero hoy en 2 nuevos jugadores. Uno, Valentín, que siempre es importante, sobre todo para los hombres que viven cerquita del área, para los delanteros. El 0-1 en el 30, tras una muy buena jugada y un pase espectacular de Juanjo. Y ahora también un pase preciso de León para que convirtiera un defensa, Manu Romero. 0-2. Segundo partido por el momento con la portería cero del Club Deportivo Pozo Blanco después de ese 0-2 en Peñarroya, Pueblo Nuevo, el pasado martes 15 de los Corrientes. Mueve la bola ya el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahora en defensa, en cortito, después de ese lanzamiento largo
sin problemas para el cancerbero pozolvense, que vuelve a golpear ahora con pierna izquierda. Carlos Sánchez, balón que gana Paleta, juega Perro. ¡Uy, qué bueno era ese balón de Perro! Pero estaba en fuera de juego, ¿no? Sí, estaba en fuera de juego el teórico delantero centro ahora, Javi Prat. Existe una de las novedades, llegó procedente del Peñarroya y se marcha Pedro Villarreal. Se marcha Pedro Villarreal en el Atlético Villanueva, entra con el dorsal 15, Tomás. Y va a entrar, también cambia en el Club Deportivo Pozoblanco, va a entrar Alex Cantero. Vamos a ver el hombre que se marcha en el Club Deportivo Pozoblanco en este minuto 58, Zara. Se marcha Zara, el autor de la asistencia a León, que terminó con el gol de Manu Romero. Bueno, vamos a ver si hay una reacción en el equipo de Mario Rojas tras haber encajado ese gol los primeros compases de la segunda mitad. Vuelve a la carga Manu Romero. Se ve que tiene calidad en el punto de penalti. Despeja Félix Leal de primera. No pudo controlar ahí Alex Cantero el balón, que duerme en los dominios del veterano Pedro Gañán. Ahí está sacando el contrito, en cortito, perdón, para Paleta. Se apoya en Schuster. Schuster no lo ve claro ante la presencia de Alex Cantero, que comenzaba ahí a encimar, a presionar la salida del el balón. Y esto por jugar de nuevo atrás. Bien, ahí se ha anticipado Fran Moreno. Fuera de juego de León. Banderín arriba del asistente. Recuerden, el árbitro principal, el señor Francisco José Caballero Caballero, natural de Añora, y los asistentes José Miguel Ponte Silveira, tengo que recordar que es del Viso, y el jarote Matías Torralbo Pozuelo. Balón que mete arriba ahí el cuadro jarote. Estaba pidiendo falta Mario, la verdad es que están protestando mucho. Bueno, protestaron mucho en la primera parte, ahora de nuevo Mario a Pontes, que había cargado con el hombro el jugador del Club Deportivo Pozoblanco. No ha señalado nada punible en esa acción, con lo que continúa el juego. Paleta, que no llegó a controlar de primera, sí de segunda. Atrás para Pedro Gañán. Apertura ahí a la banda para Miguelín, que ha sustituido a su compañero Moisés, que se ha lesionado las primeras de cambio. Tras entrar en la segunda mitad, Perru se echó al suelo. Moisés, la bola atrás de Moisés Díaz, buen estado para Pedro Gañán, que golpea con en pierna derecha, arriba, corta de primera con la testa Fran Moreno, pero la jugada está invalidada. Y otra vez protestando Mario Rojas, también el delegado del equipo, Jarote. Pero caso omiso, evidentemente. Ángel García quería meter ese balón para Antonio Sancho, que presionó y, bueno, pues ha conseguido esa presión, esa indecisión de los defensores, Jarote, pues ha provocado que el balón termine en córner. Saque de esquina será el segundo para el Club Deportivo Pozoblanco. Botó uno en el primer acto y el lanzamiento Almirón. Ahí está Almirón. Atención a la jugada, balón parado del Club Deportivo Pozoblanco. El golpeo con pierna derecha, balón al área. Remató Fran Moreno. Sin problemas para Pedro Gallego, que sacó en largo, recupera el balón el Club Deportivo Pozoblanco. Lo hace Almirón, cuelga el balón al área, sale de puños. Ahí Pedro, se complica Pedro. El balón que lo tenía Álvaro Pérez. Ahí está mano de... No ha pitado mano, creo que le tocó en la mano a Antonio Sancho. Ahora lo que sí han pitado es la falta de Perro. Falta de Perro. Recuperamos ese córner botado por el Club Deportivo Pozoblanco y el remate. Ahí hubo una desaplicación clara defensiva. Estaba solo Fran Moreno. Se marcha Perro en el cuadro jarote. Entra Chaparro con el dorsal 16.
en el cuadro Jarote. Antonio Chaparro Sánchez, delantero. Bueno, delantero por delantero. Bueno, si bien Perú es más centrocampista, vamos a ver dónde lo sitúa ahora Mario Rojas. Ahí a Chaparro, acaba de entrar en el terreno de juego. Ahí balón dividido en el centro del el campo para que lo controle ahí de primera Javi Prat. Insisto, una de las incorporaciones del el cuadro Jarote, que llega procedente del Peñarroya. Recuperamos ahora esa falta que ha botado Almirón, que buscaba León, pero sin problemas para el portero Pedro Gallego. Recupera Valentín para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí el golpeo de balón de Ángel García. Se marchó fuera Schuster. Va a sacar de manos ahí el lateral derecho del el Peñarroya. Otra vez, otra falta más. En este caso sobre Alex Cantero. No, ha pitado la primera. Ha habido dos seguidas y ha pitado la primera. Ángel García. Ahí está metiendo el balón en profundidad para Antonio Sancho. Ponlo bien, Antoñito. Ahí está Sanchete. Sanchete mete el balón en el área. ¡Para! Se le ha ido el control a León. ¡Qué pena! Falta sobre Félix Leal de León. No, así. La pitó. Lo que pasa es que han sacado rápidamente. El Atlético Villanueva, que no quiere perder el tiempo. Estamos en minuto 64 del partido. Pierde 0-2. El cuadro que adiestra Mario Rojas Fernández. Gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Goles de Valentín en el 30 y el debutante Manu Romero en el 55. Almirón. No llega León a esa bola. Sí, lo hace el Flamenquín 14. Valentín, falta, no. Ahí cayó al suelo. Cargó, pero legalmente, Félix Leal y Alex Cantero, que gana. Vaya entrada que ha salvado Alex Cantero. Se va de uno. No pudo irse de Cepas, que va a ver la cartulina amarilla. Cartulina amarilla para Cepas. Minuto 65. Cartulina amarilla para Cepas. Otro de los clásicos del Atlético Villanueva. Y balón para el Club Deportivo Pozo Blanco. Vamos a ver si saca algo positivo en este lanzamiento Alberto Fernández. Buena la apertura para Ángel García, costado derecho. Se le fue una mijita al control Ángel García. Lo justo para que falta banderín arriba. Lo justo para que no pudiera controlar el balón, y si lo hiciera, pistacho. Balón para el Atlético Villanueva, pero antes va a haber cambio. Va a haber cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. Va a entrar con el dorsal 18, Carlitos Moreno. Ahí está Carlos Patricio Moreno, que va a entrar en cancha. Nuevo cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco, que de una atacada hizo 5 al descanso, como viene haciendo en los últimos 3 partidos de pretemporada el técnico castellano manchego del Club Deportivo Pozo Blanco, Emilio José García Sosa. Se marcha el Flamenquín 14, se marcha Valentín, el autor del primer gol de la tarde-noche, ya noche cerrada aquí en Villanueva de Córdoba. Domina claramente el Club Deportivo Pozo Blanco en este segundo acto. Se hizo daño el primer gol de Valentín en minuto 30, este segundo del Club Deportivo Pozo Blanco, después de los 10 minutos de la reanudación, creo que ha hecho mucho más. Paleta. Ha dejado una defensa de tres, ¿no? Mario. Félix Leal. Tomando riesgo. El técnico pozolvense del Club Deportivo Pozo Blanco ha perdido ahí ese balón de Schuster. Atención a la contra del Club Deportivo Pozo Blanco. Nada. Ha estado atento ahí Tomás para ganar ese balón para el cuadro Jalote. Félix Leal quería meter para Pistacho. No llegó el balón a su destino. Puede ganarlo el Club Deportivo Pozo Blanco. Sin embargo, recula bien Félix Leal. Se apoyan Cepas. Cepas, el balón para Juanito. Falta. Falta de Juanito.
Balón que ya juega en ataque el equipo Jarote por banda derecha. Suster quería ponerse el balón. Ahí interceptó. Vienen de primera y luego de segunda Manu Romero, que despeja ese balón. Y atención que puede montar a contra el Club Deportivo Pozo Blanco. Carlitos Moreno. Para faltar, ¿no? Sí. Para Alberto Fernández, que le están dando la del Tigre. Ahí se disculpa a su amigo. El bueno de Paleta. Y juega ya el Club Deportivo Pozo Blanco en defensa. Largo ese balón para que lo pelee el bueno de Alex Cantero. Paleta otra vez. Gana ese balón para el cuadro Jarote. Ahí en el centro del campo otra vez balón en profundidad, buscando ahora pues esos balones largos. Bueno, ahí el recorte de Manu Romero ganando ese balón para el Club Deportivo Pozo Blanco. Juega para Alex Cantero, pudo haber falta y la hubo. La falta de Schuster sobre Alex Cantero. Ya lleva poco tiempo en cancha, pero ya ha recibido alguna que otra falta. A la carga de nuevo el Club Deportivo Pozo Blanco por la banda derecha. Ángel García, pola bien, Angelito, la pone. ¡Ay! No llega nadie. Estaba Sancho y León. Ninguno de los dos llegaron a ese balón. Y bien, Alberto Fernández. Atento ahí al cruce cortando. Alberto Fernández Villar. El veterano del Club Deportivo Pozo Blanco en esta temporada. Ahí la carguita de Alberto sobre el joven Tomás. Creo el colegiado que hubo falta. La señaló. Paleta que intenta sorprender con ese saque largo buscando a Pistacho, demasiado balón, no puede llegar Pistacho esa bola que termina en la línea de banda. Saque lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco. Saque lateral para Ángel García, que luce el brazalete de capitán tras la marcha de Valentín hace unos minutos del terreno de juego, de ese rosario de cambios del Club Deportivo Pozo Blanco. Balón que tiene Carlos Sánchez. Largo esa bola, como bien ahí como inició la carrera Alex Cantero, pues si hubiera algún error. Tiene gasolina hoy de sobra Alberto Fernández para ir a despejar ese balón. Fuera juego de Pistacho. El público que sigue protestando. Mario que se ríe por no llorar. Tampoco está nada de acuerdo con la apreciación del asistente, de uno de los asistentes de Ponte Silveira, cuando ha cortado. No, la jugada estaba inválida, no, sí, estaba en fuera de juego. Había subido, la verdad es que sube con relativa frecuencia Manu Romero, la última incorporación del Club Deportivo Pozo Blanco. Se prolonga bien en ataque y eso es bueno también. Atención a Pistacho. Pistacho que mete ese balón pasado. No llega nadie. Manu que no se complica. Saca ese balón para Carlitos Moreno. Atención a la contra del Club Deportivo Pozo Blanco. Carlos Moreno fuera juego de Antonio Sancho. Para mí, claro. Y además no de centímetros, sino de metro. Félix Leal. Pone el balón en cortito para Juanito. Juanito, apertura para Pistacho. Ahí está Pistacho. El recorte de Pistacho. ¿Le puede pegar? No, esto por buscar ahí a Paleta. A la desesperada. El Atlético Villanueva. Buscando el gol que le meta de lleno en el partido. Hoy son baja también en el Atlético Villanueva una de las incorporaciones pozolvense, David Amor. Que está Juan Márquez. Y atención al el saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. León, Alex Cantero, Alberto Fernández, Fran Moreno,
Fran para Carlitos Moreno. Deja ese balón otra vez para Carlitos Moreno. Alberto. Álvaro Pérez. Manu. Ha podido liar ahí Manu Romero. Atención, el balón para Carlitos Moreno. Apura línea de fondo. Ponla bien. La pone. Tocó en la espalda. Primero de Cepa. Remató León sin consecuencia. Vemos la acción repetida. Ahí está Carlitos Moreno. Tocó en la espalda de Cepas y el remate de León lo saca expeditivo. El bueno de Félix Leal. Va a haber cambio en el Club Deportivo Pozoblanco. Va a entrar otro de los chavales, los jóvenes de la cantera. Terminó su etapa de juvenil en el Club Deportivo Pozoblanco. Elu. Se marcha Almirón. Entra Elu. Así que creo que ya no queda por entrar. Queda por entrar solo Ariza en el Club Deportivo Pozoblanco. Bueno, no va a tener muchos minutos. Ahora la falta y la cartulina amarilla. En este caso para Manu Romero, minuto 74. Ha hecho gol. De cartulina amarilla, en fin. Partido completito en el día de su debut. El colegiado, el señor Caballero. Tomando nota de esa amonestación. Va a poner el balón en juego Cepas. Ahí golpeando con pierna derecha, abriendo al costado izquierdo para Pistacho. Este todavía tiene gasolina. Es joven y tiene gasolina. Balón para Juanito atrás. Ahora apertura a la banda derecha. Demasiado largo. Y vemos ahí al joven Ariza. Que va a entrar en cacha. Vamos a ver dónde lo coloca. Porque este es lateral zurdo. Zurdo. Y en esa posición ha entrado Manu Romero. La última incorporación del Club Deportivo Pozoblanco, que está jugando sus primeros minutos con el equipo blanquillo. Balón que está jugando en defensa el cuadro Jarote. Supera ya la divisoria. Pistacho quería meter ese balón para Tomás. Sin embargo, no llegó a su destino. Juega Fran Moreno. Jugaba en defensa el club y juega todavía en defensa el Club Deportivo Pozoblanco. Álvaro Pérez abriendo para Manu. Espera su oportunidad ahí Ariza. A ver si el asistente se da cuenta ya. Lo que está recriminando el técnico del Club Deportivo Pozoblanco, que ha pedido ya el cambio hace un ratillo. Lo pide también el delegado Juanito Fernández. Pero parece que no se da por enterado el asistente. Félix Leal deja esa bola para Juanito. Ahí está. Abriendo para Miguelín. Pistacho. Sigue Pistacho, el recorte de Pistacho. Pistacho que gana de nuevo el balón. Falta de Elu. Falta de Elu, que manda el balón fuera para evitar que sacara rápidamente. Pero pide tranquilidad Paleta. Ahí está el capitán que tiene los balones y parece que le va a pegar. Está también junto al balón Pistacho. No, al final va a ser Pistacho. Ahí. Pistacho, que va a ser encargado de poner el balón en juego. El señor Caballero. Señala con el spray el punto donde sitúa el balón y donde tiene que colocarse la barrera. Estamos absolutamente modernizados también. Y vamos a ver la ejecución de la falta. Jugada balón parado. Por mi cronómetro llevamos 77 minutos de partido. 0-2 gana el Club Deportivo Pozoblanco. 0-2 palma el Villanueva. Directamente a las manos de Carlos Sánchez. El lanzamiento de Pistacho. Blandito, sin problemas, perfectamente colocado. El portero cordobés del Club Deportivo Pozoblanco. Vuelve a la carga el Atlético Villanueva, que no ha entregado la cuchara. Falta ahora de León. Elevó excesivamente la pierna. Juego peligroso. Es lo que ha señalado el colegiado. Juanito. Y ganó ese balón. Cepas. La apertura para quién.
Ahora Schuster. No se complica Manu Romero. Globo arriba. A ver quién baja ese balón. Ahí cerrando bien Álvaro Pérez. Y Alberto Fernández, que quería jugar con Alex Cantero. Bien Angelito García sacando ese balón para el Club Deportivo Pozo Blanco. Juega Carlitos Moreno, que hace la bicicleta. No se te salga la cadena. Sí, se le ha salido la cadena porque le ha dado el balón a un contrario, a Tomás. Sigue Tomás. Para Paleta. Miguelín. Miguelín para Paleta. Presiona Antonio Sancho. Y ha dejado ahí involuntariamente el codo Antonio Sancho, Paleta Antonio Sancho. Paleta que manda el balón fuera para que sea tenido el jugador del Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí va a levantarlo Paleta. Son también buenos amigos. Deportividad absoluta, como no puede ser de otra manera. Ya se va a producir el cambio. Vamos a ver, se marcha León. Se marcha León en el Club Deportivo Pozo Blanco. Vemos la acción repetida, ese disparo de Pistacho que supera la barrera. Metió el balón por el hueco que dejó su compañero en la barrera, pero no tuvo perfectamente colocado a Carlos Sánchez. Y ahí va a entrar Ariza. Se marcha León en el Club Deportivo Pozo Blanco. Último cambio en el equipo de Emilio José García Sosa. Bueno, pues por delante 10 minutillos más lo que dé de alargue el colegiado para intentar agradar y reivindicarse y demostrar que tiene sitio en el Club Deportivo Pozo Blanco en el plantel el bueno de Ariza en su primer año de senior. Balón que gana el Club Deportivo Pozo Blanco en saque lateral. Costado izquierdo. Recuerden que el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal, último test de pretemporada del Club Deportivo Pozo Blanco. El decano de los trofeos de la Peña del Real Madrid, que después de algunos años vuelve a la modalidad de 3 en 1, de Fiorucci, como quieran llamarlo. Jugarán el primero, creo que es Villanueva Almadén. Después Almadén Pozo Blanco y Pozo Blanco Villanueva. Domingo 7 de la tarde, Polideportivo Municipal, 36º trofeo de la Peña del Real Madrid, el decano de los trofeos veraniegos. Para cerrar la pretemporada del Club Deportivo Pozo Blanco, no así la del equipo de Almadén y la del Atlético Villanueva, que como comentamos anteriormente le quedan todavía algunos partidos más de pretemporada hasta el 10-17 que comienza la liga en esta primera andaluza, que es uniprovincial. Balón en profundidad, atención ahí, que bien ahora se ha podido hacer daño. Se ha podido hacer daño ahí el jugador del Club Deportivo Pozo Blanco. Estamos en el minuto 81 de partido, 0-2. Gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí parece que Álvaro Pérez va a poder continuar sin ningún tipo de problema. No sé si había caído mal en esa jugada, ¿no? En la pugna por el balón junto a Chaparro. Largo. Ahí de nuevo, jugando largo el Club Deportivo Pozo Blanco, fuera juego de Antonio Sancho. Bueno, pues ha colocado ahí como interior, ¿no? Parece, ¿no? En el centro del campo a Ariza. Ahora es cómo se desenvuelve ahí el chaval. Juega Cepas. En primera instancia para el equipo Jarote. Félix Leal. Ahí jugando para Juanito. Sigue Juanito. Abriendo para Pistacho, costado izquierdo. Ha llegado bien Ariza, gana ese balón, se apoya atrás en Ángel García, que no se complica. Balón en largo, recupera de nuevo Félix Leal. Se va de uno, se apoya en Paleta.
Paleta ahí para el hombre de cierre. Ese balón largo. Imposible para que llegara Schuster. Toda la ventaja para el cancerbero Pozo Albense. Carlos Sánchez. 8 para que termine el partido más el alargue. 0-2 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. 0-2 pierde el Atlético Villanueva. Segunda edición del trofeo Bartolomé Carmona Carmonilla. Si tiene que cambiar mucho la historia para que se le escape la segunda victoria consecutiva de esta pretemporada al Club Deportivo Pozo Blanco y se le escape también la segunda edición del trofeo. Ganó el año pasado 0-1, gol de Valentín, que anotó el 0-1 en el 30, después en el 55 Manu Romero. La última incorporación en el 55, ojo, falta, vaya entrada, y yo creo que debe haber la cartulina amarilla Schuster, ¿no? Y se la va a mostrar, efectivamente. Ahí no pudo parar de otra manera a Alex Cantero, que bueno, los minutos que lleva está creando, bueno, están muchos los jugadores garotes encima de él. Porque tiene mucha calidad y, ojo, le está, pues eso, ¿no? Está creando posibles situaciones de peligro. Atención a la falta que va a botar Alberto Fernández Villa. Dos hombres sitúan barrera, el Atlético Villanueva. Ahí está Albertini, el golpeo con pierna derecha, pasado. Buscaba la incorporación de Álvaro Pérez, que sabe ya lo que es marcar en esta pretemporada. Lo hizo también en jugada a balón parado, en el empate a uno del Club Deportivo Pozo Blanco frente al Martos de tercera división. Luego perdió los penaltis y el trofeo, pero vamos, es el único equipo de superior categoría al que se va a medir el Club Deportivo Pozo Blanco en la vigente pretemporada. Pistacho, Pistacho que se viene para atrás, le presiona a Ariza, buscando ahí el apoyo en un compañero. Balón al afrontar del área. Ahí estaba jugando Javi Prat, deja ese balón para Schuster, la pone en la frontal del área, sacó Álvaro Pérez con la testa y Elu, que llega y gana ese balón para el Club Deportivo Pozo Blanco, se apoyó en su compañero y amigo Alex Cantero, sin embargo no pudo controlar con el pecho, era difícil ese balón porque tenía mucha potencia. Saque lateral para el Atlético Villanueva, balón que lo tiene Schuster, gana en defensa del balón el Club Deportivo Pozo Blanco. Fran Moreno para Ariza, no fue bueno el despegue de Ariza, pero rectifica la bola que la gana Miguelín. Deja ese balón para Paleta, le pegó Paleta al césped artificial y atención a la contra. Sube ese balón Carlitos Moreno, Carlitos Moreno que se apoya a la banda derecha para Antonio Sancho. Venga, pola bien Antoñito, le quitó el balón Félix Leal. Perdió una buena oportunidad de crear peligro el Club Deportivo Pozo Blanco en esa acción. Terminó al final la bola en saque de banda. Ángel García sacó para Alberto Fernández Villar. Apertura al costado izquierdo para Alex Cantero. Le dobla Manu Romero. Ojo, la va a poner el Club Deportivo Pozo Blanco sacando. Ahí otra vez la defensa del cuadro local. Concretamente era Cepa, pero ojo, el disparo al lateral de la red de Alex Cantero. Ahí no fue cómodo, fue en busca Alex Cantero del posible rechace de pelear ahí ese balón después de que lo hiciera Antonio Sancho. Bien ahí cómo le deja esa bola ahí atrás, bien colocado, el recorte se va de uno. Y el golpeo con la zurda, que su pierna buena, pegó en el lateral de la red. Por micrómetro quedan 3 minutos para que finalice el partido, más el alargue. El Club Deportivo Pozo Blanco que se va a hacer por segundo año consecutivo con el trofeo Bartolomé Carmona Carmonilla, que ha estado unos minutos en el partido después de que hiciera el saque de honor. Y luego pues se ha marchado con su familia a descansar. Ahí ha metido bien el cuerpo Manu Romero, dice el asistente, que no hubo
falta alguna. Protesta ahí el jugador Jarrote, pero nada. Balón en saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Carlos Sánchez. Protestaba ahí una de las incorporaciones del Atlético Villanueva, Javi Pras, que llega procedente del Peñarroya. Balón que va a poner en juego el Club Deportivo Pozo Blanco. Carlos Sánchez golpeando con pierna izquierda. Balón en tres cuartos de cancha. Ahí llega al escantero y se lleva esa bola. Pudo haber falta y la hubo. Levantó el banderín Matías Torralbo. Falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. Mucha movilidad ahora de Alex Cantero. A ver si tiene suerte el chaval. Lo conozco desde bien chiquito, desde la etapa de la escuela. Destacó en la escuela, ¿no? Era un zurdo nato y era uno de los que destacaba. A ver si tiene suerte también. Probó fortuna el año pasado también en Córdoba, que estaba ahí estudiando. Y luego al final se vino de Córdoba y terminó la temporada en los juveniles del Club Deportivo Pozo Blanco, que adiestra a este hombre, Alberto Fernández Villar, que va a poner el balón en juego. Ahí está Albertini, que supongo que seguirá este año. No nos han notificado todavía los entrenadores oficiales de los equipos de base del Club Deportivo Pozo Blanco, pero entiendo que será Alberto los juveniles, ahora es el cadete grande, el cadete A, y Ángel García, el cadete, el infantil A. Y en un principio era lo que se hablaba. Insisto, todavía sin confirmación oficial. ¡Atención! ¡A Pistacho! ¡Le pega a Pistacho! En dos tiempos. Detiene Carlos Sánchez. Juego directo del Atlético Villanueva. Golpeo con pierna derecha de Pedro Gañán. Ahí en esta ocasión nos llega a despejar Ángel García. Y Pistacho siempre a las caídas. Salió ese disparo lejano y en dos tiempos detuvo Carlos Sánchez, acción que llegaba en el último minuto por micronómetro del partido. Se sacó sin consecuencia, hubo falta ahí en la línea de medios que ha sacado ya el Atlético Villanueva. Juega Schuster, que bien recupera de nuevo ese balón Alex Cantero. Sigue Alex Cantero, se va también de Prat. Atrás el balón para Carlos Sánchez. Hay problemas ahora para sacar el balón el Club Deportivo Pozo Blanco. Carlos Sánchez se queda corto. Ese lanzamiento, el disparo. Otra vez de Pistacho y otra buena intervención de Carlos Sánchez. Tercer saque de esquina. En esto sí gana el equipo Jarote del Club Deportivo Pozo Blanco. Vemos la acción repetida. Ahí no fue expeditiva la defensa del Club Deportivo Pozo Blanco para alejar ese balón. Y otra vez el enésimo disparo a portería de Pistacho. Corner, el propio Pistacho saca ese balón. Ahí Ángel García, ahora sí, expeditiva la defensa del Club Deportivo Pozo Blanco, que es como debe ser, evidentemente. Cumplido ya el minuto 90 de partido, 45 de esta segunda mitad, 0-2. Gana el Club Deportivo Pozo Blanco, 0-2, palma el Atlético Villanueva. Y ahí ven a Pistacho, sin duda el hombre con más peligro, que ha creado más peligro en este encuentro. El equipo que adiestra Mario Rojas Fernández. Ahora así, expeditivo, pelotazo largo. Balón en saque de banda para el equipo Jarote. Yo creo que me parece que no le gustaba el balón a Carlos Sánchez, por eso lo ha pegado allí lejos, para que no se jugara más con él. Pero no, parece que sí. Vuelve el balón al terreno de juego. Otra vez Pistacho. Balón a la banda. Pistacho que saca de manos. Ahí recupera el Club Deportivo Pozo Blanco. Elu. Buena la apertura para Alex Cantero. Conduce Alex Cantero, sigue Alex Cantero, la ha doblado Manu Romero va a poner el balón dentro del área, puede marcar, gol de Antoñito Sancho. Gol del Club Deportivo Pozo Blanco. Gol de Antonio Sancho, que me alegro especialmente por él. Que vea portería. Buena la jugada de ataque del Club Deportivo Pozo Blanco. El pase de Elu para Alex Cantero. Este para
Manu Romero, que le había acompañado en ese contraataque. Balón al centro y para adentro. El ABC del fútbol en este tercer gol del Club Deportivo Pozo Blanco, que llega en tiempo de prolongación. Minuto 92, sentencia el partido, si no lo estaba ya. El Club Deportivo Pozo Blanco marca Antonio Sancho y no hay tiempo para más. Final del partido, justa victoria del Club Deportivo Pozo Blanco, importante. Hay más jugadores que han visto portería. Valentín en el 30-0-1, Manu Romero en su debut en el 55-0-2 y en el 92 Antonio Sancho en el 0-3. Y otro partido más con la portería a cero, como sucediera en Peñarroya. Segundo victoria consecutiva del Club Deportivo Pozo Blanco en esta pretemporada. Victoria para ganar confianza para lo que va a llegar, que va a ser duro y complicado esta temporada en la división de honor. Bueno, pues ahí vemos la mesa preparada. Pronto veremos los trofeos. Ahí vemos ya los trofeos que se van a entregar a los capitanes de ambos equipos. El mayor lo recibirá Valentín Morales, capitán del Club Deportivo Pozo Blanco. El más pequeño, el capitán Paleta del cuadro Jarote. Vamos a ver si vemos las autoridades políticas y deportivas que van a estar en esta ceremonia de premiación. Vemos ahí el saludo cariñoso, pues bueno, nos veíamos ahí de Saraya, vestido de calle, con Pedro Gañán, Ángel Arévalo también con Mario Rojas. En fin, buen rollo, como no puede ser de otra manera, porque insisto, hay varios jugadores que han vestido tanto la camiseta del Villanueva como la camiseta del Club Deportivo Pozo Blanco a lo largo y ancho de la historia. Vemos ahí Perru dialogando con Fran Moreno. Llega Angelito luciendo todavía el brazalete de capitán en esta segunda mitad. Y bueno, vemos allá al presidente de la gestora del Atlético Villanueva, la alcaldesa de Villanueva, Dolores Sánchez, el concejal delegado de deportes, Gabriel Luque, y el vicepresidente primero de la Real Federación Andaluza de Fútbol, pozolense Pablo Lozano, y presidente de la delegación cordobesa, que serán los encargados, las autoridades deportivas y políticas que van a entregar los trofeos en esta noche de hoy. Segunda edición del trofeo Bartolomé Carmona Carmonilla, que se va a llevar sus vitrinas el Club Deportivo Pozo Blanco por segundo año consecutivo. Ahí esperamos ya que se acerque el capitán del cuadro Jarote. Ahí vemos a Cepa, que se saluda con la alcaldesa Dolores Sánchez, y a La Limón, el Pablo Lozano y el concejal Gabriel Luque hacen entrega de ese trofeo de subcampeón al capitán del cuadro Jalote, a Paleta. Y ahora es Valentín, el capitán del Club Deportivo Pozo Blanco, que va a recibir el trofeo de campeón de la alcaldesa Dolores Sánchez. Ahí está el capitán del Club Deportivo Pozo Blanco con el trofeo posando para los compañeros, con las autoridades, insisto, deportivas y políticas que se han dado cita en la noche de hoy aquí en el Municipal Bartolomé Carmona Carmonilla de Villanueva de Córdoba. Ahora se procederá a la foto oficial de los campeones y nosotros vamos a empezar a desmontar para marcharnos a la sala de prensa y conocer las valoraciones de los técnicos. Mario Roja, entrenador del Atlético Villanueva, Emilio José García Sosa del Club Deportivo Pozo Blanco, terminó el sexto test de pretemporada con la victoria clara y justa del Club Deportivo Pozo Blanco, 0-3 frente al Atlético Villanueva. Recuerden, Valentín al 0-1, minuto 30, 0-2 Manu Romero en el 55, en el 92 Antonio Sancho el 0-3. Ya solo quedará una cita de pretemporada el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal. Trofeo de la Peña del Real Madrid, Atlético Villanueva, Almadén y el Club Deportivo Pozo Blanco campeón.
derrota bastante dolorosa la que hemos sufrido hoy, y eso que tuvimos un inicio bastante prometedor, pero con el paso de los minutos, ¿cómo el equipo se ha ido difuminando, no, Mario? Bueno, dolorosa no, no, hombre, está claro, un partido pretemporada, un partido con un rival que lleva ya tiempo también entrenando, de superior categoría, pero bueno, nosotros creo que hemos salido bastante bien, ¿no? Hemos presionado bastante bien, le hemos cortado mucho el tema de sus pivotes a la hora de tener su balón, no nos han creado tampoco ocasiones de peligro, ¿no? La primera la hemos tenido nosotros con Juan solo delante del portero, ¿no? Hemos tenido dos o tres ocasiones claras en la primera parte y no hemos materializado, ellos han tenido una que han tenido clara, tampoco han tenido, si han sido dueños del balón, han sido dueños del juego, del partido, y bueno, también está claro que al final ellos físicamente no han comido, ¿no? Nosotros esta semana no hemos entrenado más que un día ayer y prácticamente un trabajo de recuperación. Y bueno, jugamos el martes, jugamos el jueves, hemos jugado hoy y yo creo que esta semana estaba un poco planificada así y la verdad que quizás no haya pesado el partido de Spiel, ¿no? Pero bueno, contento con el trabajo, contento con la presión que hemos hecho, con todo lo que se ha desarrollado y sí, al final está claro que ellos nos han barrido físicamente, ¿no? El equipo ha aguantado, Mario, hasta que el Pozo Blanco ha hecho gol, ¿no? Sí, yo creo que también, sobre todo, el que más nos ha hecho daño quizás haya sido el segundo, ¿no? Nada más empezar la segunda parte con los cambios que habíamos hecho cuatro cambios en el descanso, ajustando a gente que todavía no está, el caso de Cepa, que lleva mucho tiempo sin jugar, ¿no? Y queremos irlo adaptando poquito a poco, otras posiciones que hemos probado. Yo creo que ahí el segundo gol es el que nos ha roto. Físicamente, Mario, no puedes poner tampoco paños calientes, pero tres partidos en esta semana, físicamente quizás ese partido del Espereño no es que haya sobrado, pero luego hemos llegado muy mermados en el tramo final del partido, ¿no? Sí, de hecho también tenemos a Isidro tocado también, Moisés ha visto que ha salido y se tiene que retirar antes de tiempo también, también nos ha faltado Repullo y Chuste, Repullo es un jugador que nos da mucho arriba también a nosotros. Pero bueno, no pones excusa tampoco, ¿no? Yo creo que tú bien dices que quizás la planificación de la semana no ha sido la idónea con el partido de Spiel y bueno, ahí nos hemos comido dos días de entrenamiento y yo creo que ahí quizás pues eso nos haya perjudicado bastante, ¿no? Mario, tu primer partido en el banquillo del Atlético Villanueva, en el que te has enfrentado por primera vez al Club Deportivo Pozo Blanco. Cuéntanos un poquito cómo has vivido tú este partido. Bueno, lo que está claro que era también de pretemporada, un partido amistoso, sí está claro que era un torneo aquí bueno, no para nosotros aquí en Villanueva, ¿no? Pero bueno, como te he dicho antes, ellos vienen muy rodados ya, yo he estado con intensidad, lo hemos vivido bastante bien, ¿no? Pero quizás esa chispa de los puntos en juego también, pues quizás pues haya hecho merma en eso, ¿no? Sí está claro que ellos llevan más rodaje, ellos llevan más tiempo que nosotros y un equipo también técnicamente superior al nuestro y bueno, la verdad que contento en el derbi, ¿no? No por el resultado evidentemente, pero sí por el cómputo general del trabajo y del juego y de todo, estoy contento con el equipo. Tienes un par de errores en defensa y te colocan goles. Lo que pasa en todas las categorías, da igual que hablemos de Andaluza que División de Honor, ¿no? Si te pones a mirar luego el vídeo y ver el partido, la primera parte, yo creo que Pozo Blanco tira a la puerta, si ha sido dueño del balón, ha sido dueño del partido, del juego, pero no nos ha creado tampoco ocasiones claras de gol, ¿no? Y nosotros hemos tenido una de Agustín, hemos tenido la de Juan, hemos tenido otra de Pistacho. Yo creo que ahí nosotros quizás pues nos ha faltado eso, ¿no? El materializarlas, ¿no? Y ahí donde se ve luego los equipos, donde se ve esa calidad, ese juego y siempre que te pongas por delante en el marcador tienes que cambiar de juego, tienes que cambiar de posiciones, físicamente y psicológicamente te mermas y bueno, yo creo que a nosotros nos ha faltado esa puntillita la primera parte de materializar esas dos o tres ocasiones que hemos tenido, ¿no? Pero estoy contento con el trabajo del equipo, con la presión. Sí es cierto que ellos pues nos han llevado al huerto, como se suele decir, físicamente y técnicamente. Mario, estamos algo mermados en defensa durante esta pretemporada, ¿no? Diego hemos visto que no ha podido entrar, David Amor tampoco, Moisés se ha tenido que retirar a los 5 minutos, Cepas que ahora mismo estamos volviendo a recuperar. ¿Al final tú crees que vamos a tener que buscar en el mercado algo para reforzar la defensa? Bueno, estamos mirando también cosillas, ¿no? La verdad que nosotros el equipo prácticamente lo tenemos hecho, ¿no? Como tú bien has dicho, Diego todavía no ha jugado ningún partido, está tocado con un tobillo, estamos probando a Paleta ahí atrás, que ha jugado todos los partidos ahí atrás, ahora en la segunda parte lo he probado un poco en el mediocampo, ¿no? Es un jugador que nos da mucho más en el mediocampo por la presión, por las recuperaciones que hace, porque luego tiene llegada. Y bueno, sí es cierto, ¿no? Es cierto que estamos un poquito mermados atrás, quizás nos falte, para mi punto de vista, un lateral, no tenemos ningún zurdo en el equipo prácticamente, nada más que Tomás.
y quizá eso nos pueda venir un poco largo, ¿no? Estamos adaptando a gente a jugar ahí, Chustes cambiándolo de posición en la banda y quizás en la parte de atrás de la defensa pues estamos un poquito mermados. Vamos a ver si se presenta algún jugador que pueda venirnos bien o algo, pero va a ser complicado. Yo, Mario, por mi parte, te voy a preguntar la última. Indirectamente, en esta primera andaluza, nos hemos enterado en la tarde de ayer de que un entrenador como Agustín, uno de los gallitos de la categoría, ha sido cesado. Tú, esta noticia, indirectamente, ¿tú cómo la has visto? Como un equipo que va a estar en teoría arriba, ¿no? Bueno, la verdad, sí te puedo decir es que estaba hablando con él casi una hora hasta mediodía por teléfono, ¿no? Yo tengo buena amistad con él. Si es cierto, me comentaba que había tenido problemas con la directiva, tiene un secretario técnico que le estaba informando cosas, jugadores de Córdoba, jugadores que han faltado a entrenar, jugadores que se han rebelado contra él, la directiva no estaba de acuerdo con muchas cosas y bueno, no sé qué pasará, ellos tienen buen equipo, tienen buena gente, tienen mucha gente de Córdoba y bueno, puede ser una bomba también en todo esto, ¿no? Y bueno, no sé qué pasará y si seguirán todos los jugadores que están, no lo sé. Comentarios que he tenido con él, pero la verdad es que me sorprende una situación de esa así. ¿A río revuelto ganancia de pescadores, Mario Rojas? Bueno, no sé, nosotros vamos a intentar. Yo a todos los jugadores que no tienen todavía la firma o la ficha firmada, yo no me voy a cortar, yo te lo digo, claro. Nosotros hemos estado hablando con Pedro Gallego, que es jugador de allí, que estuvo conmigo en el Pozo Blanco, que luego que tengo muchísima amistad con él, el chaval hoy ha ido a jugar al Madén por sus amigos, porque iban 11 a jugar y bueno, no sé qué entrenador firmarán, no sé qué cambios harán, pero está un poco complicada la cosa allí porque tiene muchos jugadores de fuera, de Córdoba, donde no hay algunos que no van a entrenar, otras historias y no lo sé. Bueno, ojalá y pudiéramos pescar nosotros a Pedro Gallego, entonces ya sí es verdad que no vendría demasiado bien. Así que el hándicap es la distancia, ¿no? Tiene un crío chiquito con meses y le cuesta muchísimo, ¿no? Incluso también me consta que el Pozo Blanco también estuvo detrás de con bastante intensidad, ¿no? Nosotros también estuvimos detrás de algún otro y bueno, yo todavía no lo voy a dar por perdido, pero tampoco nosotros tampoco podemos tirar tampoco muchos cohetes porque prácticamente tenemos el equipo completo, ¿no? Si recuperamos a Diego tenemos ya otro central, otro lateral, pero en fin, todo lo que pueda venir que nos pueda aportar algo de calidad al equipo, vamos a intentarlo, está clarísimo. Bueno, pues entonces el próximo domingo en el Municipal de Pozo Blanco, otro derbi. Yo creo que allí va a ser donde nos vamos a sacar la espina, ¿no? Sí, ¿no? Y nos vamos a traer ya el trofeo del Real Madrid, encima. Encima ganamos allí, yo que soy del Atlético, y nos traemos el trofeo del Madrid ya, pero bueno, va a ser muy difícil, la verdad. Venga, gracias a vosotros. El objetivo era llevarnos buenas sensaciones del partido, el objetivo era competir y mejorar cada día más y teníamos una buena prueba de fuego ante un rival de categoría inferior pero un gran equipo que ha hecho un buen equipo para afrontar la temporada. El equipo creo que ha hecho un partido muy, muy serio en líneas generales, hemos intentado mantener el orden, hemos insistido mucho en esa presión tras pérdida, lo hemos llevado a cabo y con balón también el equipo ha tenido criterio y hemos tenido situaciones claras de gol en área contraria. En línea general hemos hecho un partido bastante completo. El gol primero ha sido ya el punto de inflexión, ¿no? Bueno, antes del primer gol habíamos tenido alguna situación clara de gol. Creo recordar que fue una presión bien hecha en campo contrario, que insistimos mucho en ello de Juanjo y tras ese robo metió un pase bueno interior a Valentín que ha finalizado muy bien. ¿Qué impresión te ha dado este Atlético Villanueva, Emilio? Como he dicho, un rival de categoría inferior, pero también que se ha reforzado con jugadores bastante conocidos, ¿no? Bueno, me consta que tiene un gran bloque, que tiene un gran equipo. Es cierto que a lo mejor en estos primeros compases de pretemporada se nota que ellos empezarán la competición un poquito después, creo recordar, y han empezado después y a lo mejor se puede notar, pero yo creo que será un equipo a tener en cuenta en su categoría. Una de las novedades que ha presentado en la disposición de los jugadores en cancha, hoy hemos visto a Alberto Fernández en la posición de central. Alberto y Ángel han jugado de inicio de central y te lo argumento. Fran tenía trabajo, ha llegado para la segunda parte y Álvaro ayer no vino a entrenar, tenía una infección el chico, llevaba varios días con fiebre, entonces no era conveniente sacarle de inicio, creíamos que era mejor los segundos 45 minutos.
aunque Alberto ya ha jugado en algún momento, en algún momento en Campanilla también lo hizo de central y creo que ha estado bastante correcto y ha dado serenidad y templanza en esa zona. Abundaba al principio en lo de segundo partido con portería a cero, ¿no? Sí, es muy importante que aparte de la portería a cero, pues que nos genere las menos ocasiones posibles y por errores muchas menos, ¿no? Creo que lo vamos consiguiendo, sí que hemos concedido alguna pérdida en salida de balón que nos ha costado a lo mejor alguna ocasión del contrario, pero por lo demás pues el equipo ha estado bien situado, en cambio de orientación hemos basculado bien y ha habido ayudas, que es lo que hemos hablado durante estos días, que haya muchas ayudas permanentes y también la intensidad en cada acción en balón dividido ha sido alta. Y hoy también que no solo Zara marca goles en el Club Deportivo Pozoblanco, ¿no? Bueno, eso es muy importante, eso es importantísimo que todos hagan gol, ¿no? Incluso Valentín ya ha hecho su primer gol en pretemporada, es importante para la gente de arriba que vayan haciendo goles y se sientan ellos, que se quiten ese malestar de no hacer el primer gol y luego incluso ha hecho Manu, ¿no? Que debutaba hoy, llegando en segunda línea y también, pues bueno, hemos aprovechado minutos para darle a Sancho ahí arriba, minuto de delantero y mira, y hemos terminado con un gol suyo que también es muy importante. Un partido, como has comentado, en el que ha debutado tu última incorporación, Manu, que hemos visto que también tiene un bastante carácter ofensivo. ¿Qué nos puedes contar de esta incorporación? ¿Qué te conoces, Emil? Bueno, Manu, de la semana que yo firmé aquí, desde esos primeros días ya había habido una primera toma de contacto, es un chico que el año pasado estaba en el Plasencia, en el grupo 14 de la tercera división, de donde yo me enfrenté a él con mi equipo, y bueno, ya lo estaba siguiendo, lo que pasa es que no ha sido fácil, porque estaba haciendo la pretemporada en el Getafe B, por problemas tipo económicos o personales suyos, no se ha quedado, porque la verdad que era un futbolista que le interesaba a ese equipo, me consta. Luego fue al Extremadura a hacer la pretemporada, ha jugado con el Segunda B incluso algunos minutos. Total que no ha visto clara la situación y se ha vuelto a Córdoba y hemos hablado con él y hemos concretado y creo que es una incorporación que nos va a venir fenomenal. Es una de las posiciones que tú demandabas, está ese lateral izquierdo. ¿Cómo están el resto de los jugadores que estáis tocando, el tema de los medios centros, el tema del central? Porque este chico es zurdo, ¿no? O puede jugar también la posición de central. Su posición específica es lateral, pero es un futbolista con buena envergadura, con buena planta, buena salida de balón, es contundente y central zurdo también lo puede hacer. Pero no obstante, nosotros necesitamos firmar ahí en la posición de central y medio centro y estamos en ello. ¿Y está cerca, a punto caramelo, no? No te puedo decir si cerca o no cerca porque no es fácil. Así que, bueno, pues estamos trabajando, mirando cositas que van saliendo. Hay que hablar con ellos, si les puede, primero deportivamente, si les puede interesar venir. Y una vez que los veamos con esa ilusión, pues ir a por ellos también. Hay que mejorar lo que uno tiene. Sigue habiendo jugadores que no tienen fichas, que están a prueba. Hoy creo que por una cuestión laboral Aitami no ha podido venir, no sé si estoy en lo cierto, sino otros jugadores que están haciendo la pretemporada. ¿Has hecho ya algún descarte o vas a esperar a que lleguen esas posibles incorporaciones que estás pidiendo para tomar una decisión? Aitami, por problema de trabajo, como tú dices, no ha podido estar y bueno, hay que hablar con él a ver qué situación se encuentra, porque me consta que los domingos igual tiene que trabajar. Los cuatro chicos que tenemos ya con nosotros son los chicos del juvenil que salen, que como veis, pues bueno, pues están compitiendo al nivel de los compañeros, están con ilusión de hacerlo bien, pero sinceramente no hay nada todavía decidido. Por posición, por minutos, por demostrar la actitud y actitud con C y con P que demuestran en el terreno de juego, pues unos tendrán más posibilidades que otros, claro está, pero no hay nada decidido. ¿Tú no lo tienes claro? ¿O si lo tienes claro? No, si lo tuviera claro ya se lo había dicho a ellos, sí. Antes que a vosotros, claro está. Quedan dos semanas y entonces depende de todo, de la necesidad que tenga en el puesto, de las incorporaciones que haya y de cómo se vayan los chavales siguiendo, incorporando al equipo y cómo veamos, a lo mejor llega un chaval joven en estos momentos
o lo vemos en otro equipo y dan un portazo a la puerta y dicen, yo quiero quedarme aquí, yo quiero jugar. Hoy ha salido de inicio David, un partido complicado, queríamos que tuviera protagonismo, él y al igual que todos lo han tenido, todos han jugado partidos de inicio y que todos tengan protagonismo, luego ya la decisión se tomará. El domingo, el último test de pretemporada, no sé si te gusta mucho, ¿no?, el tema de los fiorucci, echar el resto, a guardar un poquito la ropa porque luego está Alcalá la semana siguiente. Mañana descansamos, pero tenemos una semana fuerte de entrenamiento, una semana muy importante para llegar al día 3 en las mejores condiciones, pero sabiendo que la liga es larga, ¿no? Tenemos una sesión la semana que viene o una semana donde vamos a hacer 4 o 5 sesiones de entrenamiento exigentes, como lo venimos haciendo hasta ahora, sesiones donde predomina la fuerza, el preventivo, la capacidad aeróbica. Entonces los chicos pues todavía les cuesta y sacar, pero bueno, lo que nos interesa es llegar bien al tramo inicio de competición e incluso a lo larga que es la liga, para eso se trabaja ahora. Gracias, entrenador. Gracias a vosotros.